a medida que ustedes están viendo las distintas expresiones, las distintas épocas que hemos podido tener nosotros en la República Dominicana, van a advertir por su propio concepto lo que ustedes puedan opinar por cada movimiento. Vamos a ver en cuanto a este que acaba de pasar, que es el perico ripiao, acordeón, guira y tambora. ¿Cuál entonces sería el problema que enfrentaría la sociedad dominicana en términos musicales? ¿Y cuál sería la salida para poder resolver el problema que vamos a explicar a continuación? Resulta que esa expresión musical aún sea un poquito de más volumen que el de la guitarra. Todavía tiene un poquito de olor como a cosas rurales. Y si usted fuese a llevar esto a un lugar donde todo el mundo está con smoking y donde hay un cumpleaños de la hija suya, eso suena como un poquito cosa. Es mejor una orquesta que tenga cierta connotación, cierto vestido para llegar a lo que es la clase alta de la sociedad, y el merengue empezó a tener problemas en ese nivel. El acordeón ya sonaba un poquito tosco. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Con esta misma orquesta, con esta misma conformación que se le da a la trompeta, a los saxofones, a estos instrumentos que han sido diseñados para hacer música general, vamos a ver cómo podemos interpretar el merengue con este formato. A ver cómo Eddie Herrera, a la izquierda mía, levanta la mano Eddie, puede tomar el micrófono. Bueno, dice el jefe mío que no, que ahora mismo no, que ahorita más tarde, ¿no? Y yo aquí estoy cumpliendo órdenes, ¿ok? Mientras tanto, vamos a ver cómo este merengue se hace ya con orquesta, con instrumentos de esta naturaleza. Vamos a ofrecer con el mismo José Ruiz, el intérprete del tema de A la Gallera, vamos a hacer un tema que se llama Arroyito Cristalino. Y dice así. Cristalino, ven dile a mi dulce amada que aquí la estoy esperando, que no me haga sufrir tanto. En tus aguas cristalinas este mensaje le envío, ven dile lindo arroyuelo, no me muero del frío. No se cansará. Colombia.